Fernanda Castillo fue ingresada de manera urgente al hospital el 11 de enero, luego de que se diera a conocer que existían complicaciones en su salud. Esto sucedió después de que había dado a luz el pasado 19 de diciembre del 2020. Aún no sabemos exactamente cuáles fueron las complicaciones, debido a que las últimas semanas del mes de diciembre, ella se mantuvo bastante activa en redes sociales. Ella no había informado absolutamente nada de que se sintiera mal o tuviera algún malestar. Sin embargo, ella tuvo que ser hospitalizada en la Ciudad de México. Lo que sí sabemos es que lamentablemente la protagonista de la nueva serie de Netflix llamada Monarca estuvo muy, muy delicada, hasta el grado que se puso en juego su vida. Esta información la dio a conocer la propia madre de Fernanda a través de su cuenta de Facebook. En dicho mensaje, la señora informó que hace unos cuantos días fue su cumpleaños y que el mejor regalo que recibió fue poder ver a su hija Fernanda con vida. Con esto nos da a entender que efectivamente Fer sí llegó al hospital de una manera más delicada de lo que nos podíamos haber imaginado. Y es que incluso la mamá de la actriz dedicó unas palabras, al igual que una plegaria a todas las mamás que han perdido algún hijo en algún momento, para que pronto tengan sanación en su alma. Por lo que se puede entender en este mensaje, realmente la mamá de Fernanda vivió momentos muy, muy fuertes, porque ya para que esté pidiendo una plegaria por una situación que a ella no le pasó, es porque estuvo a punto de vivirla. Hasta este momento todavía se han dado muy pocos datos acerca del estado de salud de Fernanda y principalmente de las complicaciones que la llevaron a estar hospitalizada. Lo único que se sabe es que ella estuvo internada desde el día 11 de enero hasta aparentemente el 15-16 de enero, fecha en la cual se informó que la actriz que le dio vida a Mónica Robles en El Señor de los Cielos fue dada de alta. Lo que sí se ha mencionado es que el estado de salud de esta actriz se reporta como estable y ahora se encuentra recuperándose de lo que sea que le haya pasado. Esperemos que pronto sea la propia Fernanda Castillo quien nos cuente qué fue lo que le sucedió, ya que realmente su caso nos sorprendió a todos. A poco menos de 3 semanas de haber dado a luz, ella se encontraba nuevamente en el hospital. De hecho, días después del parto, la pareja de Fernanda Castillo, el actor Eric Heiser, informó que el parto había transcurrido sin complicaciones. Incluso nos mostraron la primera fotografía del pequeño Liam. En esa imagen, Fernanda claro que se veía cansada, pero sumamente preciosa, hermosa, viviendo esta nueva faceta de su vida. Todo estaba transcurriendo con mucha calma, pero todavía no pasan los 40 días que se le recomienda a una mujer para poder recuperar energías, descansar después del parto. Tal vez el estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix hizo que Fernanda retomara sus actividades de una manera muy, muy rápida, más que nada con el objetivo de hacerle promoción a la serie. Probablemente el ajetreo laboral y la incorporación a sus actividades haya tenido algo que ver con esa hospitalización. Hasta donde sabemos, tanto Fernanda Castillo como Eric Heiser habían planeado que el parto fuera natural, y después, como ya te lo comenté, señalaron que no tuvieron complicaciones. Obviamente ninguno de nosotros, seguidores, fanáticos, internautas, queremos presionar a Fernanda Castillo para que regrese a redes sociales y nos cuente qué pasó. Ella se tiene que tomar el tiempo para que su cuerpo se recupere. Esta es una de las actrices con más talento, y el hecho de que haya estado a punto de perder la vida significa que tal vez debe de tomarse las cosas con más calma, más tranquila, principalmente porque, claro, acaba de tener a su bebé. Aún así, le mandamos todos nuestros saludos, un abrazo gigantesco a Fernanda, deseándole su pronta recuperación y que ya esté al 100 para disfrutar al máximo a su chiquito. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Nos vemos muy pronto. Bye.